El presidente cubano les agradeció al pueblo y gobierno rusos la acogida durante las jornadas de trabajo como parte de su visita oficial al gigante eslavo. A través de su cuenta en Twitter, Díaz-Canel expresó, abro comillas, hasta luego, querida Rusia, jamás olvidaremos tu mano extendida cada vez que la necesitamos, ni estas breves pero intensas jornadas en Moscú. Gracias. El jefe de Estado y la delegación que lo acompaña concluyó este martes su visita a esa nación. En la misma red social destacó que ambas partes constataron que a pesar de las condiciones adversas impuestas por la pandemia, Rusia y Cuba han avanzado en la concreción de proyectos en varias esferas de la colaboración bilateral. El mandatario también precisó que se abordaron los resultados positivos de la recién concluida 19ª sesión de la Comisión Intergubernamental, entre ellos la identificación de importantes proyectos conjuntos que tributan al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. El presidente cubano también destacó que se evaluó la importancia de incrementar los proyectos de inversión de Rusia en Cuba, así como el suministro de alimentos e insumos para su producción. Se reiteró el interés en ampliar el flujo turístico ruso a Cuba, incluido el turismo corporativo, anunció Díaz-Canel.